Robinson por un lado, Serginho Dest por el otro, sí. Con Memphis Depay enfrente, que es otra clase de jugador, con Frankie de Jong en el medio, complicado para la selección de los Estados Unidos, y con lo bien que anda también Cody, el delantero Gakpo, que termina ya marcando 3 goles en esta Copa del Mundo. Sí. ¿De verdad le ves posibilidades a Estados Unidos? Sí le veo, porque me parece que es una selección tácticamente muy inteligente y que sobre todo tiene mucha intensidad. Creo que el principal incógnita que planteamos... Pero medio tiempo. Sí, es el tema de la contundencia. Y bueno, yo creo que la gran preocupación de Estados Unidos a día de hoy es si va a estar su capitán, si va a estar Pulisic, sí. Uno de los dos capitanes que tiene esta selección. Y luego me ha gustado mucho lo de Adams, ya lo mencionábamos, sí, con capitán. Los compañeros. Sí. Ha hecho una Copa del Mundo fenomenal. Quizás por su posición no se menciona mucho, pero es el gran jugador o el artífice, sí, que le da el equilibrio a esta selección de las barras y las estrellas. ¿Estados Unidos puede hacer algo, Carlos? ¿Cree que puede clasificar, eliminar a los Países Bajos y de ahí pelear y soñar con algo más? Estos son duelos directos, ya no es fase de grupo, recordemos también, sí, eso. Entonces, hay que tener presente eso, que la estrategia es la que entra en juego, y creo que es un equipo con jugadores jóvenes, pero que la proyección de Estados Unidos, aparte de la aprobación que han tenido, es lanzarlos a Europa. Tiene una selección... Muy europea, sí, la gran mayoría. Elementos, sí, que están en las mejores ligas. Bueno, por algo también quieren a Pulisic en el Manchester United como sustituto de Cristiano Ronaldo. Pero, naturalmente, que el punto débil sigue siendo eso. Porque a mí con Inglaterra me gustó muchísimo. Porque tú dices, tiene a Frenkie de Jong, que tiene a Depay, que tiene a este, el otro. Pero igual, contra Inglaterra tenía a este, tenía al otro. Entonces, sí se nota que es un equipo que puede llegar muy lejos por la experiencia que sus jugadores han acumulado en los mejores clubes, pero el gol es importante. El profe, como decía, todos los técnicos quieren un goleador, y eso es lo que escasean, especialmente, sí, en esta selección ahora, de Estados Unidos. Por eso valen tanto, ahora, ¿no? Ahora, yo creo, no sé si van a compartir, compañeros, si algo ha tenido esta selección de Países Bajos, todavía no la vemos con una condición de exigencia importante en esta Copa del Mundo. Sí, no, te digo, más allá de lo de Ecuador, todavía tenía... Bueno, si perdías, sabías que ibas contra la selección. Sí. Aquí ha sabido muerte. Sí, y obviamente, sí, decía, bueno, todavía tengo ese margen de error. Y sí, pero es que las selecciones de Bangala no sí son. Los equipos de Bangala no, sí son. No, pero te decía que si perdí ante Ecuador, todavía tenía la posibilidad del último partido de decir, bueno, es un partido de trámite, lo voy a ganar y no pasa nada. Todavía no lo hemos visto en una condición. ¿Se puede pensar así en un mundial, profe? No, pero en un mundial eso pasa para todos los equipos. A medida que avance el mundial, van a aparecer las exigencias. Yo lo veo a los dos parejos, la verdad. Sí, yo veo muy pareja. Y los dos van a encontrar una exigencia diferente a la que han tenido hasta el momento. Así que claro, el oponente es distinto de ambos lados. Y como dice Carlos, ya a un partido. Vamos a ver qué pasa. Bueno, Kevin Rodríguez también ha estado con Jesús Acosta para analizar.